Bueno, gente, quiero comentar alguna cosa. Ahora en el canal vamos a, también a tratar Kings of War, ¿vale? Creo que es un juego muy chulo, que tuvo la mala suerte de aparecer la tercera edición unos meses antes de la pandemia, con lo cual creo que se ha crisado un poco con toda la situación, ¿no? Y creo que es un juego que encima de la tercera edición creo que merece mucho la pena. Yo lo he podido jugar poco, jugué una vez porque nos confinaron y se acabó. De hecho, la última partida que he jugado en el club y la última partida que he jugado en mesa a un juego de un wargame. Nuestra intención era intentar moverlo a la asociación, un chico y yo, pero bueno, no sé cómo estará la cosa cuando volvamos. De todo modo, bueno, intentaremos. Y Borja, también tengo que sacar una partida. Otro amigo nuestro de aquí de Francia, otro español. Tiene que probarlo conmigo. Voy a intentar convencer a mucha gente para intentar jugar a este juego, porque creo que merece la pena y bueno, y también queríamos darle un poquito de apoyo, ¿no? Porque es un juego que creo, y lo dije en un vídeo anteriormente, que si en vez de Mantis hubiese esta firma por Games Workshop, estaría todo el mundo jugando. Es lo que pienso, o sea, sinceramente es un juego que es sencillo, rápido, fácil y bastante divertido. Y se hace partidas bastante rápido y creo que estas reglas están bien, o sea que todo. Y bueno, además creo que el trasfondo ha mejorado bastante. Es una crítica que tenía antes, yo también se la decía porque a mí me gusta mucho el trasfondo de los juegos. De hecho, creo que un buen trasfondo te hace meterte en la historia, ¿no? Te hace meterte mejor en el juego y te hace más, con más ganas de coleccionar un ejército o tener ideas para coleccionar uno. Entonces, voy a intentar traer trasfondo al canal, ¿vale? Para un poco, como algo que creo que falta. No hay muchos vídeos de trasfondo de Kings of War. A ver si así un poco también la gente pues, se motiva, ¿no? Y bueno, más cosillas traeré, porque de hecho hay muchas cosillas que voy a traer al canal relacionadas con Kings of War. Así que el canal va a ir sobre Kings of War, Warhammer Fantasy, Warhammer Forge, y cuando salga el The Old World, pues también. Quizá alguna un poquito ocasionalmente Eosinbar. Pero menos porque realmente es de los juegos que menos me gustan de todos los que he dicho. Pero también está bien, pero es el que menos me gusta de los 4 o 5 que he dicho. Vale, y luego como siempre, conversiones y pinturas y todas las cosas que vaya haciendo relacionadas con el hobby. Vale, pues nada, simplemente es un anuncio corto porque creo que era importante un poco hablar sobre el tema este. Y nada, que echéis desde una oportunidad aquí en Software. Vale, hay muchos canales que hablan sobre el tema competitivo de Kings of War. Bueno, hay un par de canales que son Snake Eyes y otro es Codemic, creo que algo así. Y ellos hablan de un tema de un punto de vista competitivo. Yo voy a hablar un poco de vista de un punto de narrativo y distinto, no va a ser un poco de vista casual, tropical, que encima no hay mucho eso en Kings of War. Pues para dar un distinto, porque yo soy también así, no soy un jugador competitivo, aunque creo que es un juego que puede enfrentarte a un competitivo y no chocar tanto como con otros juegos, ¿vale? Porque al ser tan sencillo y tener reglas tan claras y estar tan equilibrado, creo que aunque vas a poder disfrutar la partida aunque ambos jugadores busquen experiencia distinta, van a poder disfrutar ambos la partida. Y bueno, mi opinión, vamos a ver qué tal va la cosa, ¿vale? Venga, hasta luego.